pensado antes de regresar. Te guste o no, esta también es mi casa. Así es que aquí me voy a quedar. Adelante. Buenas. Oiga, venía a ver cuáles de las cosas del señor Alonso me puedo llevar para la recámara de huéspedes. ¿Quién te dijo que te las llevarás? El patrón. Yo me imagino que le ha de dar flojera a venir por cada cosa que necesite. ¿Cuáles cosas me llevo? Nada. Las cosas del señor se quedan aquí. Bueno, pero usted le dice ahora que lo vea cuando acabe de platicar con el joven Marcelo. ¿Marcelo Escalante está aquí? Uy, sí. Llevan horas platicando. Con permiso. Le pedí al licenciado Hernández que redactara un poder en favor de Nazario. Te pido, por favor, que lo revises antes de que se vaya al notario. Yo mañana a primera hora me encargo de eso. No se preocupe. Gracias. ¿Algo más? Ayúdame a ir al sillón. Sí, sí, con cuidado. Gracias. Ahí está. Gracias. También te voy a pedir que apoyes a Nazario en todo lo referente a la empresa. Bueno, así él me lo ha pedido. Espero que no le vayas a fallar. Él te ha tomado mucha confianza en poco tiempo. Bueno, y yo también. No se preocupe. No tendrá ninguna queja. Por lo menos a lo que el negocio se refiere. ¿Y en qué sí la podría tener? ¿Te estás refiriendo a mi hija Lucía? Entre Lucía y yo no hay y no habrá nunca nada. Pero tú me dijiste que estabas muy entusiasmado, que... Lucía fue muy clara conmigo y no pienso rogarle. Incluso ya empecé a organizar mi vida en otros términos, digamos que con otro tipo de prioridades. Ah, no sabía que estabas tan bien acompañado. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres que te traiga algo de desayunar? No, 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 gracias. Lucía ya se encargó de eso. Bueno, yo me despido. ¿Se le ofrece algo más? No, no, Marcelo. Muchísimas gracias por la visita. Con permiso. Hasta luego. Te acompaño. ¿Necesitas algo más? No, 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 gracias. Con permiso. ¿Alonso te mandó a llamar? No, vine por mi propia iniciativa. La verdad es que tenía ganas de verte. ¿De veras? Después de lo que pasó anoche, me extraña que lo dudes. Tenemos que hablar. De acuerdo. Pero no aquí. Necesitamos un lugar más cómodo. Donde quieras. Te espero aquí a las 2. Ahí estaré. Espero que tu marido y tú no estén durmiendo en recámaras separadas por mi culpa. No, tú no tienes nada que ver en eso. Qué bien. Hasta luego. Hasta luego. Con permiso. No me digas que están enojados. Marcelo y yo no estamos ni enojados ni contentos, tía. Ya no somos nada. No sé cómo te atreviste a regresar después de lo que me hiciste. Yo no te hice nada, Nora. Lo que pasó fue un accidente. ¿Un accidente que tú provocaste? Piensa lo que quieras. Yo tengo la conciencia tranquila, ¿ok? ¿De veras? Sí, de veras. Pues qué curioso, porque yo también. Así que estamos a mano. Yo no te debo nada y tú no me debes nada a mí. Si así lo quieres ver, está bien. Solo espero que llevemos la fiesta en paz, Nora. Si no es por nosotras, por mi papá. Porque lo último que merece en este momento es estar en medio de discusiones y pleitos. Pues lo debiste de haber pensado antes de regresar. Te guste o no, esta también es mi casa. Así es que aquí me voy a quedar. Lo siento mucho por ti. ¿Podrías dejarme terminar de guardar mis cosas, por favor, Nora? ¿Qué? ¿Tienes mucha prisa por irte? ¿Quedaste de verte con Marcelo? ¿Eh? ¿Va a regresar por ti? ¿Quedaron de verse en alguna parte? No, no, no. Ni quedé de verme con él, ni va a regresar por mí. Para que te sientas más tranquila, te aviso que no pienso volver a verlo en mi vida. No me digas que regresó con su exnovia. ¿Cómo se llama?
¿Daniela? ¿Puedes dejarme en paz, por favor? Ay, qué susceptible. ¿A dónde vas? A ver a Amador Zúñiga y a su mujer. ¿Para qué? Para decirles que ya no va a haber boda. Alguien se los tiene que decir, ¿no? Y también para advertirle a Rodrigo que te deje de molestar. ¿Quieres venir conmigo? Por supuesto que no. No le quiero volver a ver la cara a ese Rodrigo ni a su familia nunca más. No, no, yo tampoco. Pero mientras Amador siga siendo socio de tu papá, no nos vamos a tener que aguantar. Oye, vas muy perfumada. Y muy arreglada. Pues ahora más que nunca. Tengo que hacer lo que sea para que tu padre me voltee a ver. Ahí te lo encargo. ¿Para qué? Lucía no lo deja solo ni un minuto. Pues tú deberías hacer lo mismo. Acapáralo. Yo sé lo que te digo. Carretera Córdoba. Hace un rato estuvo Marcelo por aquí. Sí, lo vi. Por lo que veo, te da lo mismo. Pensé que ese muchacho te interesaba. Pues, ya ves que no. Qué lástima. Hubiera sido una buena pareja para ti. Marcelo y yo no tenemos nada en común, pa. Está bien. Mientras no me digas que sigues queriendo al infeliz de Rodrigo Zúñiga. ¿Se puede? Sí, mi amor, pasa. Pasa, pasa. ¿Cómo te sientes? Más o menos. ¿Y tú? Bien. Feliz de tener a mis dos hijas aquí conmigo. No saben lo que daría porque dejaran el resentimiento a un lado y se vieran como lo que son. Dos verdaderas hermanas. A mí también me gustaría lo mismo. ¿Tú no tienes nada que decir? Por supuesto. Yo también quiero que seamos una familia feliz. ¿Qué te pasó, Nora? ¿Te lastimaste en el accidente? ¿Nora? No, es que... ¿Nora? Lucía, ¿qué le pasó, Nora? Explícame. Pues qué gusto que hayas encontrado mejor a Alonso. Ojalá ya pronto pueda estar en la fábrica. Así es, ojalá. Lo que sí es que todavía va a tardar un poco y él confía en que usted se va a hacer cargo de todo. Bueno, pues con tu ayuda, ¿eh? No se te olvide. Por supuesto que sí, don Nazario, cuenta conmigo. Y hablando de don Alonso, ¿cómo es su relación con su esposa? Bueno, ese no es asunto tuyo, sí. Lo sé, y no quiero ser indiscreto. Pero hoy que lo visité en su casa, me di cuenta que estaba ocupando la habitación de huéspedes, lo que me pareció muy extraño porque pues él todavía no está muy bien. Entonces yo creo que lo lógico sería que su esposa estuviera a cargo de él mañana, tarde y noche, ¿no crees? Sí, así es. No sé cómo esté actualmente esa relación, pero a raíz del problema entre Lucía y Nora, debe haberse deteriorado la relación. ¿Aunque qué? Bueno, ese matrimonio desde el principio no ha estado bien. Alonso siempre le ha dado su lugar a Rebeca, pero ella sabe que en el fondo, aquí, él verdaderamente está enamorado de su primera esposa.
¿De la madre de Lucía? Así es. Y esa es una gran frustración para Rebeca. Un gran fracaso. Pero eso no la justifica. ¿Qué quieres decir? De la manera como trata a Lucía. Perdón, don Nazario, pero me tengo que ir. Ahí le debo la cerveza, ¿sí? ¿Qué le pasa a este muchacho, por Dios? Conmigo no vas a jugar, muchachito estúpido. Así que la cita que tenía mi hijo era con usted. Le exijo que me diga qué tipo de relación tiene con Marcelo. ¡Conteste!